El foco del conflicto ha surgido en Caleta Olivia, son 260 agentes efectivos sobre un total de casi 5.000 que tiene la Fuerza de Seguridad en la provincia de Santa Cruz, conflicto que debe ser absolutamente normalizado próximamente, y aquí quiero transmitir un mensaje. La estrategia urdida por grupos opositores, en donde muchas policías provinciales fueron instrumento el 2 de diciembre del año 2013, en realidad fue una estrategia golpista, de golpe institucional, de afrenta a las instituciones de la República y de la democracia. Por lo tanto, incurren en un delito de sedición, investigado por fiscales de la República y también por la justicia de cada una de las provincias. Por lo tanto, esto requiere repudio y condena. Quien porta un arma debe salvaguardar la seguridad pública, y el objetivo central que tienen las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, tiene que ver con el resguardo de la vida, el patrimonio de cada uno de los habitantes de la nación. Por lo tanto, es menester la acción tanto preventiva como correctiva por parte de los gobiernos provinciales. Como ustedes saben, esto es un debate extenso, pero la potestad no delegada de las provincias incluye la seguridad pública. Por tanto, existen desde fallos de la Corte Suprema de Justicia, creo que siempre cito jurisprudencia de la Corte, que creo que es del 13 de abril del año 1869, causa Bononino sobre Plaza de Toros, hasta lo que significa la Ley de Seguridad Interior, hasta lo que significa efectivamente la organización misma de la Fuerza de Seguridad por parte de las provincias argentinas. Por lo tanto, debe existir cohesión y disciplina en las Fuerzas de Seguridad para servir a los habitantes de cada provincia. Cualquier cuestión que esté asociado a autoacuartelamiento es un delito, y a su vez se tiene que terminar en la República Argentina la tendencia a construir apología de delito sistemática. Esto es decir que en diciembre va a ocurrir tal cosa por la articulación de movimientos sociales opositores, o que a partir de ahora existirá un efecto propagación en otras fuerzas de seguridad en las provincias. Todos los argentinos, el pueblo argentino, tiene que saber que eso es un delito de sedición, y que tiene que ser severamente castigado. No se puede admitir medias tintas en esta cuestión.